Entonces, así hubiéramos ganado, siempre hay algo que mejorar y tenemos esta semana para recuperarlos y para poder trabajar en los detalles que siempre se presentan en los partidos. Sin duda que tenemos que seguir mejorando, vamos a trabajar lo que corresponde en esta semana para enfrentar al siguiente rival y enfrentarlo en nuestra casa y bueno, tratar de seguir sumando. Es un traspié, pero bueno, sin duda que duele. Duele mucho, el perder siempre duele, pero bueno, sigo estando muy orgulloso de mis jugadores. Realmente hoy dejaron todo en el campo. Se puede jugar bien, puede salir bien las cosas, puede no salir, pero hoy dejaron todo en la cancha y no hay nada que decir. Salen con la frente en alto porque cuando uno se entrega y deja todo, independientemente del resultado, eso es muy loable. Me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros y no es pretexto, no quiero poner pretexto, no quiero poner excusa, simplemente nosotros un juego a un torneo, nosotros jugamos dos y la realidad es que hoy no estuvimos bien, creo que es el quinto partido de 7 fechas que jugamos de visitante en el torneo local y tenemos un trajín importante. Creo que hoy lo sentimos. Incluso Azul jugó su partido, jugó muy bien. Sin duda que jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros. Pero bueno, tuvimos algunas aproximaciones también, tuvimos nuestras chances, muy pocas. Pero sí, eso es lo que más me preocupa. Sí, pero no me sorprendió porque es lo que venimos viendo. Lo estudiamos bien, lo analizamos bien, sabíamos que viene ir ganando triunfos en base a su dinámica, a su presión alta, a salir jugando con claridad. Sin duda que nos costó, y nos costó todo, y nos costó el aspecto físico, nos costó el futbolístico, la cancha, todo. Pero bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que iba a dejar todo en la cancha, y como lo viene jugando bien, lo viene haciendo bien, entonces sabíamos que iba a estar difícil, había que igualarle. Y salimos a plantear un partido de presionados en su salida, que no pudimos, no fuimos intensos. Pero bueno, también es entendible, ¿no? La seguidilla de partido y cerrar justo en la Ciudad de México contra Cruz Azul no era fácil para nosotros, pero veníamos con la idea de sacar un buen resultado, pero no se dio. Hay que seguir, esto sigue todavía. Sí, es el, ¿cómo puedo decir? Es el arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tratar de llevar a todos con las mismas cargas, con los mismos minutos de participación o parecido. La dosificación es fundamental. La recuperación, eso es fundamental para la seguidilla de partidos. Después ir corrigiendo mediante videos, mediante entrenamientos cortos, para poder darles una idea y el plan de juego poderlo llevar a cabo sin desordenarnos. Hoy, por ejemplo, hubieron varios lapsos del partido que propio por el cansancio, por la fatiga, no, nos desordenábamos y le dábamos las posibilidades a que Cruz Azul nos ganara los espacios y las espaldas. Entonces, son un montón de cosas que sin duda tenemos que seguir trabajando y que lo vamos a hacer, intentar hacer un poco esta semana para poder después encarar la siguiente partida que sigue después, hasta la fecha FIFA, poder sacar buenos resultados para la gente.